Hola a todos y todas, hoy os tengo una actualización de lecturas y es que los últimos días del mes de julio acabé un par de libros que no tenía previsto y tengo cuatro empezados para enseñaros. Los dos libros que leí los últimos días fue, lo tengo apuntado aquí en el móvil, Los cuentos de vida del bardo de J.K. Rowling, que son unos cuentos que aparecen mucho en los libros principales de la saga y que son pequeñitas historias de magos y además comentados por Albus Dumbledore, que me gustaron mucho porque todos tienen algo de moraleja. Y también acabé Mensaje cifrado de Marta Zafrilla, que este creo que no se había hablado tampoco de él, que es un libro en el que el abuelo de un niño muere y le deja un mensaje cifrado que tiene que descifrar para descubrir un secreto que tenía su abuelo. Y nos cuenta todas las aventuras. Es un libro sencillo de leer y que a mí me ha encantado. Luego, de libros que estoy leyendo ahora mismo, tendría en digital Sí, quiero matarte, de Ana Koloznaya. Os dejaré la portada por aquí, en este lado, que es un libro que llevo leído el 48% ahora mismo, espero acabármelo en breve, y me está gustando mucho ya que hay un asesinato de una persona muy famosa y muy conocida. También estoy leyendo Los ojos del diablo, de María L. Vox, que es autopublicado. Si no me equivoco, bueno, está por ediciones Chic Book. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, llevo leído esto, nada más, esta parte, unas 80 páginas de 200 y poquito, de 234, me está gustando. Así que espero acabármelo pronto, que quedan ciento y poco páginas. Luego sigo leyendo Apocalipsis Stephen King, que aquí ya avancé algo, llevo leídas 246 de 8.585 páginas, me está gustando bastante, sobre un virus que se va expandiendo. Y también tenemos Historia de una bruja, de Adrián López Castaño, publicado por Círculo Rojo, que llevo leído todo esto, es algo más de la mitad, 228 páginas de 440 que tiene, y también me está gustando mucho. Y bueno, hasta aquí la actualización de lecturas. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.